Mierda. Y perdí mi vuelo. ¿Sabe cuándo llegaremos al aeropuerto? Depende de si el tráfico está igual, tal vez en una hora. Muy bien. Bienvenido, señor Dalton. ¿En qué puedo ayudarle? Perdí el vuelo 0729 a O'Hare. Debo subir al de la 1 y 20 si es posible. Puedo ayudarlo con eso. Lo pondré en espera por un minuto si está de acuerdo. Seguro. Muy bien, ya me encargué de eso. ¿Quiere que le envíe el boleto al correo? Esto sería increíble, gracias. ¿Lo ayudo en algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. Buen día. Ese es un gran incendio. ¿Qué está ocurriendo en Atlanta hoy? ¿Energía negativa? Vudú. Se pensaba que era un avión de carga, pero se confirmó que fue un vuelo de pasajeros. El vuelo iba hacia Chicago, y por la apariencia ¿puede subirle? Es probable que hayan sobrevivientes. De nuevo, se cree que el vuelo 0729 de Express America, de Atlanta a Chicago O'Hare, se estrelló justo después del despegue. Esperamos una conferencia de prensa con los oficiales de aviación al final de la hora. Alrededor de una docena de oficiales están en el lugar del accidente para confirmar si hay señales de algún sobreviviente del vuelo 0729. ¿Sabe qué? ¿Me puede dejar en Avis? Eso no se ve bien. Nadie sobrevivió a eso. Sesiones del alma. Despierta, Nick. Estoy aquí. Siento náuseas. Siento náuseas. Me siento mal. Me siento mal. ¿Puedes parar? Vamos. Acabo de llegar y vas a esperarme, ¿recuerdas? Vamos. Quédate, dormiré en el sofá. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué carajos fue eso? Por esto. Y algo similar que hayas planeado. Es hora de una contraseña. Hola, Jeffy.
Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Solo trabajando y eso. Me gané muchas entradas para el juego estatal de Michigan, así que tienes que venir a Ann Arbor. ¿Sabes qué? Tengo mucho trabajo. No creo que pueda ir. Esa es la mejor razón. Amigo, todo ha sido abrumador. Vamos, tendremos sexo como en los viejos tiempos. No creo que tú tengas sexo. Mentira, ese es Roy. No te preocupes por él, lo invitaré. Bien, iré. Pero dile a Roy que nada de disco. Excelente. Te veo el viernes, idiota. ¡Jódete! Oye, Roy, parece que tienes la carga de nuevo. Bueno, estoy listo para el reto. Sí, esas universitarias van a tocar tu puerta. Amigo, casi me olvido de la carga. Es porque tú y este hombre no tienen un día sin tener sexo. ¿No tuviste la carga por todo el segundo año? No. Solo fue un semestre. No es tanto tiempo, no es tanto tiempo. No puedo creer que lo llamamos así. Es una manera jodida de llamarse. Oh, como si no lo hicieras. ¿Saben qué? Estoy cansado. Me levantaré temprano, tengo una reunión, así que adiós. Es buena idea. ¿Ustedes se van? Beberé una más, nos vemos allá. Bien. ¡La carga! Te ves distraído. ¿Qué quieres decir? Estás, pero no estás. No, estoy bien. Está bien. Cuando eres banquero de inversiones, ¿en qué piensas, animadoras? ¿Hola? Lo siento. No es solo el trabajo. El dinero. Sí, es solo que me siento atrapado en esta oscuridad aplastante y es... No importa. ¿Y Janice? Es un trofeo, pero no sé qué gané. No hay en absoluto nada de comunicación. Y estoy seguro que tiene tanto sexo como yo. No creo que sea la meta de una relación, pero sí funciona para ti. Es otro eslabón de la cadena. Termínalo. Me gusta. Pero no sé por qué. No es mala para llevar a una salida con clientes. Es graciosa. Es muy sexy. Pero no tiene profundidad. Como nosotros. Solo nos necesitamos ahora. Por ahora. Y yo... creo que hay más. Oye, sentémonos allá. Gracias. No he dormido en un mes. Siento que estoy gastando energía todo el tiempo y está siendo reemplazada por nada. ¿Hablas con alguien? ¿Qué te puede ayudar? Oh, sí. Alcohol y Solpidem. ¿Intentas suicidarte? Llámala. Te alegrará. Yo no voy con terapeutas. Es muy buena. Lista. A Karen le gustó.
Es un poco ortodoxa. ¿Poco ortodoxa? Escucha, todo lo que sé es que hizo milagros por Karen. Descríbeme uno de esos milagros. ¿Recuerdas que ella solía molestarse y enloquecer? Oh, sí. Ya no. No ha ocurrido más. Tal vez. Es una solución. ¡Hola! ¡Oh, cielos! Pensé que estabas en Ann Arbor. Volví. Veo que sí. ¿Cómo estuvo? ¿Estuviste con universitarias? No estuve con nadie. No me digas, qué mal. No intenté. ¿En serio? En serio. ¿Te diste cuenta de lo que tienes aquí? No enloquezcas. Idiota. Iré a la playa el fin de semana. Oh. ¿Con quién irás? Una de las chicas de Jimmy Choo me llevará. Debe vender más zapatos que tú. Qué gracioso. La invitó un hombre que fue a comprar zapatos para su esposa. ¿No es por eso que trabajan ahí? ¿Acceso a hombres ricos y casados? Es una ventaja. ¿Y por qué irás tú? Necesita protección. ¿De qué? Ella misma. Suena muy divertido. Oh, lindas gafas. ¿Son para soldar? Nadie puede saber a dónde miro, ¿cierto? Katrina Dumont. Katrina Dumont. Estaré ahí. ¿Nick? Doctora Dumont. Oh, prefiero Katrina. Adelante. Siéntate, Nick. ¿Qué sucede? No estoy seguro. ¿Tu amigo me recomendó? Sí. Su esposa fue su paciente. ¿Y tú buscabas recomendaciones? No realmente. Entonces solo ofreció esta recomendación no solicitada, ¿m? Así es. ¿Y qué le dio razones para hacerlo? No era yo mismo. Se dio cuenta. Bueno, empecemos con lo que él piensa que eres. El hombre al que promocionan rápido, el que hace más dinero, el que tiene las novias más hermosas. Novias, en plural. ¿Esta pluralidad en sucesión o simultáneas? Ambas. ¿Cómo se sienten ellas? No estoy seguro. ¿Saben de las otras? Algunas se dieron cuenta. La culpa no es una condición de la que sufro. ¿Y en qué se convierten estas relaciones? Algunas se convierten en buenas amistades. ¿Y las otras? Aventuras.
Sexo intermitente, continuo. ¿Sexo intermitente, continuo, no exclusivo? Seguro, sí. ¿Dirías que el premio es la infidelidad y novedad? Es la idea, así es. ¿Y tú miras a esas chicas de la manera que me acabas de mirar, como una meta en vez de una conexión? Supongo que sí. Entiendo. ¿Qué sientes entre esas conquistas sexuales? Las verdades profundas no nos gritan, Nick. Susurran. A veces la gente se siente vacía y no saben por qué, así que llenan ese vacío. Los humanos necesitan una conexión para completar su alma. Y cuando no la tienen, ese vacío busca estimulación que se convierte en un torrente. Y puedes volverte adicto al torrente. No. Lo que estoy buscando es... una droga. Como un drogadicto que busca llenar su vacío. ¿Cuál es la solución? Si quieres, podemos trabajar y descubrir. Tal vez esa necesidad es el enlace con el vacío. ¿Qué? Nada. Puedo sentir tu mirada. Entonces mírame. Te miro. Bien. ¿Por qué me sigues mirando? Tal vez porque estás ahí. No suena como una buena razón. Estamos en el mismo lugar, Nick. La base de una relación es un espacio en común. Estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Somos producto del tiempo y el espacio. Te funcionó anoche. Me alegra poder complacerte. No era solo conveniencia. Entonces, ¿qué era? Creí que... estaba haciendo un esfuerzo. No pienses, Nick. Lo vuelves extraño. Principalmente, busco maneras de que se vea como un accidente. ¿A quién intentas proteger? ¿Es tu reputación? Mis padres nunca creerían que su hijo tuviera tanta depresión que se suicidaría. No creo que a nadie más le importe. ¿Qué hay de Janice? Estaría devastada cuando se entere que perdió el uso del gimnasio en mi edificio de apartamentos. Tal vez la subestimas. Tenemos
Un acuerdo que nos beneficia a ambos. ¿Has intentado hablar con ella? Es inútil. No hay conexión ni intercambio de energía. Eso es interesante. Energía. Se me está acabando. Hoy corrí casi 2 kilómetros. Y luego fantaseé con ahogarme. Honestamente, estas sesiones son como una ducha caliente. Y esa sensación agradable se desvanece rápido. Bien. Quiero que inicies terapia regresiva. Creo que por algo la terapia tradicional y antidepresivos no funcionan. ¿De acuerdo? Podría haber un trauma en tu pasado que te bloquea psicológicamente. Todos tenemos traumas, los superan y siguen su vida. Sí, algunos. Otros crean vacíos. Creo que si usamos técnicas de regresión en ti, podrías encontrar algo que sea relevante para tu depresión. Suena muy conveniente para mí. Piénsalo. ¿Bien? Sí. Daphne Winters de The Times está aquí. Que deje un mensaje. Dijo que tenía una llamada agendada por la historia de la oferta pública de venta. ¿Está en el calendario? Sí. Mierda. Dile que lo llamaré luego. Está bien. Hola, Rich. Oye, ¿lo revisaste? Estoy llegando a la porción de conversión de plástico. Estoy ocupado con la conversión de basura y si funciona como dicen... Será más grande que la oferta pública de venta de Google. Haremos demasiado dinero. Escríbeme preguntas y hablaré con investigación, ¿te parece? Sí, sí. Hay mucha ciencia enterrada bajo todo esto y no soy científico. Debe ser Neil deGrasse Tyson al hablar con los inversores. Es nuestro juego. Seguro que sí. ¿Qué hay de este? Es lindo. ¿No es demasiado? ¿O no es suficiente? Voltéate. ¿Quieres mostrar más trasero o menos pecho? O viceversa. Lo olvidé. Creo que es mucho trasero. ¿No puedes usar otro con ese top? Muy útil. Espera. Un minuto te hablo de mi terapia y al otro estoy juzgando tu radio de exposición de tu trasero y pechos. Tiene que haber misterio. No puedo mostrar todo. Es un maldito bikini. Eso es lo que hacen. ¿Podrías apoyarme más? Es cierto. Podría apoyarte más si no fueras una perra. Lo que se te venga a la mente, solo acéptalo y experiméntalo, ¿sí? No hay valor en analizar esto en tiempo real. Bien, empecemos. Ahora exhala. Inhala profundo por la nariz. Bota por la boca. Bien. Quiero que veas la luz a tu alrededor. Y mientras cuento, quiero que expulses las limitaciones que tu mente tiene en tu memoria. 10, 9, 8, 7. Sientes que la luz te ilumina. 6, 5. Ahora más profundo. 4, 3.
tienes un catálogo de todas tus memorias y tienes acceso a ellas. Mis manos están muy frías. Vamos, Nick. Sostente bien. Hazlo, Nick. Vamos. Debes hacerlo. Sigue, Nick. Vamos. ¿Por qué estás aquí? Debo sentir su aprobación. Ambas manos. Vamos. Un anillo más. ¡Lo hiciste! Estoy orgullosa. Bien, ahora te traeré de vuelta. Escucha mi voz. Eres mi pequeño. La luz se atenúa. Vuelves con calma. Siente los dedos de tus manos y tus pies. Siente la habitación. Escucha mi voz. Bienvenido, Nick. ¿Cómo te sientes? Tenía que sentir. ¿Sentir qué? Su aprobación. ¿Por qué ese evento en específico? Fue la última vez que lo mostró. Bien. ¿Cómo fue la experiencia? Fue increíble. Digo, tuve la realización, la claridad. ¿Qué claridad? Fue como si los pensamientos y las imágenes solo fluían. ¿Qué pensamientos? Como en una caminadora. Ah, sí. Esfuerzo sin progreso. Desde ese momento ha sido una persecución. Por el éxito, por ser alabado, apreciado. Y fue un minuto. ¿Cómo se relaciona contigo ahora? Nunca termina. Yo termino solo, persiguiendo. ¿Y cómo contribuyes a ese final? No lo sé. Siempre es lo mismo. Quiero llevarte más profundo. Estás en un área muy fértil y estás al margen. Quisiera que estuvieras abierto a otras técnicas, aceptando esto, ¿bien? ¿Cómo? Necesito que te prepares, porque puede ponerse frío y oscuro. Pero es parte de sanar. Muy bien. Bien. Katrina piensa que yo creo una intimidad falsa y prácticamente... Porque la ves. Es una tontería y es tan aburrido. Vaya. En serio aprecio lo mucho que te importa mi bienestar. No actúes como bebé. Estas son para la piscina. ¿A dónde dijiste que irás? No me escuchas y esperas que yo sí. A la playa, con Eva y su amigo de la tienda. ¿Por protección? ¿Qué más? No lo sé. ¿Celoso? No. Tal vez deberías. ¿Qué estamos haciendo? Cuando quieres, coger. Y cuando no, voy de compras. Soy el único hombre que paga por no tener sexo. ¿Qué banquero tan listo eres? Muy bien. Me gustaría que tú suspendas tu sistema de creencias actual. Así podremos ir más atrás.
¿Más atrás dónde? Quisiera explorar si es posible que esta no sea tu primera encarnación. He llevado a muchas personas a vidas pasadas. ¿Qué ocurrió con buscar en mi memoria subconsciente? Creo que hay traumas que viviste en tus vidas pasadas que causan tu depresión. No creo en esa mierda. Por eso te dije que había que ser abierto y receptivo. Abierto es una cosa. Ser abierto lo es todo. Si te asusta o no estás listo, lo entiendo también. Supongo que aquí empieza el reino de lo poco ortodoxo. Sí, ese sería este umbral. Está bien. ¿Cómo funciona? Hay tres niveles de conciencia: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. ¿Alguna vez has hecho un viaje largo y de repente te das cuenta que no recuerdas los últimos 30 minutos? Claro. Esa es la mente consciente pensando. Luego tienes el subconsciente, que hace el viaje, respirar, todas las funciones y guarda el recuerdo del tiempo perdido. ¿Qué recuerdo? Creí que él olvida el tiempo. Olvidas el tiempo, pero el recuerdo se guarda. Ahora, la supraconciencia es tu disco duro virtual, donde se almacenan todos tus recuerdos y sabiduría de vidas pasadas. ¿La nube? Sí, o lo llaman alma. Existió mucho antes de que nacieras y existirá después de que el consciente y cuerpo mueran. Piénsalo como arqueología de vida pasada. Podemos acceder a las memorias de tu alma con hipnosis de regresión, hallar los traumas de vidas pasadas que hoy te afectan y causan tu depresión. ¿Estoy tan desesperado como para creer esa tontería? Bien, intentaré otra forma contigo. Siéntate. ¿No es loco que al soplar un silbato para perros, el perro lo escucha claramente y nosotros no? ¿O una abeja que halla el néctar usando luz ultravioleta que nosotros no vemos? No entiendo qué tiene que ver con esto. ¿Qué hay de las ondas de radio, la señal de televisión, wifi, cosas que no podemos? ¿Alguno de tus cinco sentidos captan esas cosas? Claro que no. Entonces, ¿no hay una posibilidad de que solo experimentamos una pequeña parte de la realidad y que hay otras energías y fenómenos que no captamos? Bien, empecemos con una sesión regular. Toda la oscuridad en el mundo puede ayudar a destacar la luz de una estrella. Por favor, no vuelvas a tocarme, ¿bien?
¡Pero está enferma! Te advierto que no me ames. ¡Maldito! Así. ¿Qué haces? ¿Por qué no ayudas? ¡Somos humanos! ¡Por favor, tenga piedad! ¡Amo! Comba, quédate conmigo. Toma mi mano, Tenei. Toma mi mano. Quiero tocarte cuando me vaya. No. Al otro lado. No hables así, no te vayas. Comba, te quedarás conmigo. Vas a estar bien, el amo nos ayudará. Comba. 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 Vamos a otro lugar. Suavemente. Deja ir despacio. Tres. Dos. Bien. Uno. ¿Qué sientes? No lo sé. Es como un sueño familiar y bizarro enterrado. No es un sueño, son experiencias, tus experiencias. Es vivido. ¿Y qué te mostró reexperimentar todo eso? ¿Cuál fue la esencia? Estaba enojado y lleno de odio cuando Comba murió. Me consumió. ¿Qué habrías hecho diferente? Pude seguir el ejemplo de Comba. Y apreciar cómo el amor nos dio momentos para huir de los horrores de nuestras vidas. Una luz en la oscuridad del mar. Esto se ve bien. La tecnología termoeléctrica le miente al público. ¿Qué es esto? Nada bueno. Sí, pero los detalles estarían bien. Apareció en un correo anónimo. Es preocupante. Afirman que la tecnología de conversión no plástica para limpiar energía no estará lista por 2 o 3 años. Oh, mierda. ¿Estás seguro? Bueno, está ahí. Puedes leerlo. La presentación tiene fecha. Tal vez sea viejo. No lo sé. ¿Qué haremos? Si lo arruinamos, viviremos en nuestros autos. Tenemos que involucrar a Grimes en esto. Ese hombre es un maldito payaso. Pero él también es el director general de toda esta operación. Él va a enloquecer. ¿Qué ocurre? Robert, descubrimos algo con respecto al proyecto. ¿Descubrieron? ¿Y qué descubrieron?
La tecnología de conversión no plástica puede ser inmadura. ¿Qué demonios quieres decir con inmadura? Está a unos años de estar lista. No. Dime que es una maldita broma, Nick. No lo es. Estaré ahí en 3 horas. Ve a la sala de conferencias y prepárate para arreglar esta mierda. Diría que lo tomó muy bien. Bien. Primero debemos averiguar si alguien intenta jodernos, porque esto no es claramente lo que nos presentaron inicialmente. Sí, parece que es un tipo de reporte para uso interno, enviado probablemente por un idiota descontento. Creo que la mejor opción es presentarle todo esto a Rogan y que lo explique. Si ya mintió, ¿qué crees? ¿Que te va a decir la verdad así de repente? ¿Puedo hablar con amigos de mercadeo? No, al carajo. No sabrá nada. Muy bien. Llama a ese idiota, pero sin acusarlo de nada. Y obtén una explicación. 10 años construyendo esta firma, al fin listos para nuestro primer gran movimiento. ¡Ah, malditos! No arruines esto. No arruines esto. Sigues preguntando y preguntando y preguntando. Ya te dije, no tengo una respuesta. ¿Qué te impide creer lo que viste? Yo siendo un esclavo no tiene sentido. El alma se define por el nivel de conciencia, no por raza ni género. Algunas experiencias de vidas pasadas son reales y otras metáforas alucinatorias creadas por el subconsciente. Oh, así que quizás son metáforas por mis adicciones. Tal vez. ¿Estás listo? È tardi e ancora stanno andando al lavoro. Di dove pensi che propagano queste cose, eh? Abbiamo queste cose, questa vita. Lavoro per loro. Perché stanno discutiendo? Ella dice che trabajo molto e non hay tiempo para nosotros. ¿Y qué le dices? Che tutto lo che hago è per ella, per tener estas cosas. Studiamo queste cose, conduciamo questa vita perché lavoro per averle. Lo faccio per te, per renderti felice. Io sono felice quando stiamo insieme. Dammi tutti i soldi! Non c'è niente dentro! Dannato! Ah.
Exhala. Uno. Estás bien. Estás conmigo. Tranquilo. Los dejé sin despedirme. Morí protegiendo unos dólares. La mayoría de veces el sufrimiento viene del apego. Con Tenei era apego a la ira y al odio. Con Pietro el apego a la avaricia. Son frecuencias vibratorias negativas engendradas por el ego. No puede ser coincidencia. No es coincidencia. Comba, Alessandra, el sentimiento es... Escucha. Abbiamo queste cose, questa vita. Lavoro per loro. ¿Hablas italiano? ¿Qué es eso? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondes mi mensaje? Estaba ocupado. Apagué el teléfono. ¿Has oído de Doc Rogan? Aún no, pero es sábado. Adivina quién no le importa. Grimes. Se preocupa por ti. Cree que estás muy distraído contigo o con alguien. Estoy bien. De acuerdo. Debes hallar a Rogan o a Grimes le colapsará una arteria. Lo primero, el lunes. Solo dame hasta el lunes. Janice. Así es como fue con Comba y Alessandra. ¿Cómo te sentías contigo cuando estabas con ellas? No lo sé. Conectado. Amor auténtico. Exacto. Experimentaste una compañía eterna, un alma gemela. Alma gemela, como sacado de una novela romántica cursi. Las almas gemelas irradian frecuencias similares. Así que cuando se rozan, crea una armonía inexplicable, como la música donde cada nota apoya la otra. Hay evidencia de que tenemos un plan de vida. Incluye nuestras almas gemelas y experiencias de aprendizaje. Nada está predestinado. Todo está sujeto a la elección. ¿Y la libre elección no anula casi todo? Sí, podría, pero ¿sabes? Esas coincidencias y encuentros casuales que todos experimentamos son puntos de destino que te guían de vuelta a tu camino más energético, tu plan de vida. Como un GPS cósmico que nos guía. Es posible ver tus puntos de destino. Eso es fuera de lo común. Como un silbato de perros hasta que sabes cómo funciona. Se llaman regresiones entre vidas y te deja vislumbrar el mundo espiritual, ver tus puntos de destino y el plan para tu vida. Solo debes estar preparado psicológicamente. Sí, no sé si lo veo. Bueno, solo puedo alentarte, no puedo forzarte ni lo haré. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Cierto? Sí. Supera esto. ¿Qué sucede, Nick? ¿Qué sientes? Una abrumadora sensación de amor.
Nick. Nick, debo traerte de vuelta. Oye, oye, ¿me das un vodka de arándano? Bien, gracias. Y este chico quiere... Sí, tú, chico del billete de 20, ¿qué quieres? Una cerveza. Y una cerveza para... Nick Dalton. Y tú eres... Lindsay Klein. ¿Te gradúas mañana? Sí, ¿qué hay de ti? Yo también. ¿Nos conocemos? Porque creo que deberías reconocerme. ¿Yo debería reconocerte? Sí. Oh. Eso fue lo que dije. Ya. Yo lo pago. Yo pago el siguiente, ¿sí? ¿Habrá un siguiente? Suena mejor una afirmación. Ah, ¿sonó como una pregunta? Me gusta el rosa en tu cabello. ¿En serio? No sé, solo tuve el impulso repentino de hacer algo fuera de lo común. ¿Es nuevo? Sí. Sí, lo hice ayer. Lo fuera de lo común es bueno a veces. Felicidades. Igual a ti. No me estás siguiendo. Estaba pensando en seguirte. Sí, pues veamos si tus pies escuchan a tu cerebro. Chicago. Me mudo mañana. ¿Ya tienes un trabajo? Banca de inversiones. ¿Tú? África. ¿Trabajo? Seré voluntaria en verano. Trabajo para detener el tráfico humano. Eres muy noble. Empiezo el trabajo el 1 de octubre. ¿Dónde? Nueva York. Mercadeo. Espero no haberlo arruinado al quedarme atrapado en esta carrera. Puede ser gratificante. Creo que hay 3 tipos de trabajo: trabajo, carrera y vocación. ¿Será una larga charla acerca de la vida? Estoy a punto de emitir sabiduría. Ah, el oráculo de la diversión. El trabajo es para ganar dinero. El objetivo es ganar lo más posible. Con un mínimo de esfuerzo. Sí, trabajos de verano. Carreras son visión a largo plazo. Persigues experiencia y credenciales y el premio. Ingresos y prestigio. Sí, como esos prestigiosos banqueros de inversiones. La vocación es lo mejor. La vocación te sigue. Suena peligroso. Tal vez. Porque vine hacia ti en silencio. Es inspiración y eso es lo más poderoso. Porque te lleva a tomar oportunidades. A vivir la vida que quieres. Con un propósito. Es muy buen consejo. Ahora es lo único que es. Vive la vida que quieres, Nick. Aún no sé lo que es. Thank you.
Me gustas, Nick Dalton. También me gustas, Lindsay Klein. Tengo un buen presentimiento contigo. ¡Es oficial! Lo sé. Oye, amigo. Amigo, sí. Ella es Lindsay, Lindsay Eric. Hola, es un placer. Sí. ¿Nos tomas una foto? Seguro. Gracias. Sí, con permiso. Listo. Genial, muchas Por gracias. Por nada, buscaré a mis padres. Te llamo, fue un placer, Lindsay. Igualmente a ti. Yo... Si recuerdo bien, pagué el último trago. Así que creo que es tu turno. Me parece buena idea. ¿Sí? Entonces otro después de eso. Y terminaríamos en un bucle infinito donde nos compramos tragos sí, al otro. Sí, en rehabilitación. ¿Por qué no nos cruzamos antes? No lo sé. Desearía saberlo. Quizás nos veamos de nuevo. Sí. O tal vez. ¡Nick! Vamos, te esperamos. Ven, Nick. Cinco. Cuatro. Vuelve despacio, respirando profundo. Dos. Uno. Dios mío. ¿Estás bien? No lo sé. Me siento raro. Mi mente va demasiado rápido. Respira profundo. Inhala despacio. Muy bien. Fue una locura. Oh. La graduación con Lindsay fue un punto de destino, ¿cierto? Sí, eso creo. Esto no tiene sentido. Piensa en ti, Lindsay, como imanes en una caja de astillas de madera. Sacudes la caja y eventualmente con el tiempo, los imanes se atraen y se conectan. Las almas gemelas tienen frecuencias magnéticas similares. Por eso se atraen. Y ahí viene la sensación de familiaridad. Mm. El rosa en su cabello, soñé con eso hace meses. Llegó de repente por completo. Creo que es un reconocimiento importante. Pero debo advertirte, reunirse puede ser algo que ninguno de los dos quiera. Debo hacerlo. Llama a Rich. Llamando a Rich. Grimes está listo para matarte. ¿Por qué ahora? ¿Hablaste con Doc Rogan? Llamé 3 veces. No me ha llamado de vuelta. ¡Mierda!
Llama a Grimes. No dejaré que me grite otra vez en tu nombre. Y lo que sea que ocurra en tu vida personal que te tiene distraído constantemente, tienes que resolverlo. ¿Es una broma? No estoy bromeando ni un poco. Somos socios. ¡Exacto! ¡Malditos socios iguales! Haznos un favor y llama a Grimes. Llama a Grimes. Llamando a Grimes. ¿Qué dijo Rogan? No me ha llamado todavía. Llámalo otra vez. Dejé 3 mensajes en las últimas 3 horas. ¿Qué le dijiste en el mensaje? Necesitamos discutir algunas discrepancias en las fechas proyectadas. Hola. ¿En qué carajo pensabas? ¿Qué carajos? Quise que supiera que es urgente y estás preocupado. Resuelve cómo hablar con él y descubre qué mierda está ocurriendo. Lindsay Klein. Oye, ¿qué haces? En mi laptop. ¿Estás bromeando? ¿Con todo lo que hay que lidiar estás buscando una conquista de universidad? Eso no es lo que es. Has estado en Saturno por semanas. ¿Qué estás haciendo? Si te digo algo, ¿quedará entre nosotros? Es parte de mi terapia. ¿Estás deprimido? Estaba. Estoy. Estoy conectando todo con terapia para salir de eso. Solo necesito tiempo. Bien. No le diré a Grimes, pero tienes que volver a esto lo más pronto posible. Sí, estoy en eso. Alumnado de Michigan. Alumnado de la Universidad de Michigan. Hola, intento hallar un compañero, clase 2001, Lindsay Klein. La mejor manera de buscar es en el registro en línea. ¿Quiere la dirección? No hay una mejor manera. Es urgente. Seguro. ¿Cuál es su nombre? ¿Tiene un código postal o de sus padres? Muchos exalumnos no actualizan si se mudan. Lindsay Klein. No estoy seguro de dónde viene. ¿Es Lindsay con E o con A? Con A, eso creo. Lo siento, no encuentro nada aquí. Es probable que todavía no se haya registrado. ¿Ya intentó con recaudación de fondos? Esas personas pueden encontrar a cualquiera, en especial a exalumnos con dinero. Bangor. Disculpe. Bangor, Maine, es de donde es originalmente. Bangor, Maine. Aún nada. Está bien. Gracias.
Hola, mi nombre es Nick Dalton. Me gradué de la Universidad de Michigan, clase 2001. Estoy buscando a una compañera, Lindsay Klein. Hola, me llamo Nick Dalton. Sí, graduado de la Universidad de Michigan, clase 2001, y estoy buscando a una compañera, Lindsay Klein. De hecho, busco a una compañera, Lindsay Klein. Lindsay Klein. ¿De casualidad la conocía? Sí, de casualidad sabe cómo puedo contactarla. Lo apreciaría mucho. Llámeme de vuelta al 312. Cero. Tengo cero malditas respuestas. Le dejé 3 mensajes más. Pues, ¿dónde vive? Al sur de Indiana. ¿Cómo nos metimos en esto? ¿Cómo permitimos que un idiota de almacenamiento público del Estado nos jodiera? ¿Eh? En serio, debo contestar. Bien, adelante. Espero que sea Rogan. ¿Hola? Hola, Nick Dalton. Hola, Nick. Soy Cheryl Klein. Te devuelvo la llamada de ayer. Soy la madre de Lindsay. Muchas gracias por llamarme de vuelta. ¿En qué puedo ayudarte, Nick? Conocí a Lindsay el fin de semana de graduación. Solo nos vimos 2 días. Lindsay me habló de ti, Nick. ¿Lo hizo? ¿En serio? Sí. Tu nombre surgió muchas veces ese fin de semana y también después. Sé que esto sonará loco, pero en serio quiero saber cómo ha estado estos años. Y si es posible, quizá me podría dar su número. No hay nada que me gustaría hacer más que eso, Nick. Pero no puedo. Lindsay murió. Lo siento. No puedo ayudarte. ¿Estás bien? ¿Acaso sucedió algo malo? No. Estoy bien. Ya vuelvo. Oye. Levántate. Vamos, amigo. Estoy bien, solo necesito unos minutos. ¿Seguro? Sí, gracias. Cierra la puerta. Hola, soy Katrina. Soy Nick. Necesito hablar. Hola. Bien, pero tengo un paciente en 5 minutos. Lindsay murió. Oh, Nick. Lo siento mucho. Nunca pude decirle nada. De descubrir nada. Esto es una mierda. Tomemos estos días para resolverlo, ¿bien? Oh. Como una pila de ropa sucia. Escucha. Las almas gemelas entran y salen de nuestras vidas por algo. Lo que puedo decir es que descubras todo lo que puedas de su vida y lo que implica en tu vida. Lo que implica es, ¡al carajo todo esto! ¡Fue esta mierda espiritual la que me llevó a esto! Sé que estás afligido ahora. Y creo que este evento es muy sofocante, pero... Veamos si hay una lección en todo esto. ¿Una lección? ¡Al carajo!
Nick, estamos preocupados. Ábrenos. Vamos, tenemos que hablar. ¡Maldita sea! ¡Estamos en problemas! ¡Abre la puerta! Llámame rápido cuando puedas. IPO está en problemas. Grimes está enloqueciendo. Rich. ¿Él los envió con mi maldito dinero? Descubrir que Lynn se murió casi terminó conmigo. ¿Cómo? Esas ideas suicidas casi se hacen realidad. ¿Listas para ordenar? Yo quiero un té con miel, por favor. Café solo. ¿Qué ocurre? No podía moverme. Como si estuviera teniendo un infarto. Tenía un dolor completamente paralizante. ¿Una sensación de que te quemabas? Sí, como si se me quemara la espalda y mi cabeza. ¿Y nada más? Ese tenedor tiene 3 dientes, no 4. El reloj en el mostrador está mal puesto, pero el 1 está arriba. El suelo es de travertino con 4 baldosas de tamaños diferentes y la mesera usa un perfume con algo de lavanda. ¿Algo más? Siento que todo al que conocí me está rodeando. Y está esta abrumadora sensación de amor que está a mi alrededor. ¿Tuviste tu primera experiencia espiritual? Felicidades. ¿Despertar espiritual? Es diferente. La experiencia espiritual es profunda y tiene una sensación mágica, pero va y viene. Un despertar espiritual es mucho más permanente, un cambio en la conciencia de ti mismo. ¿Te has dado cuenta de que hay una parte de ti que nota ciertas cosas? Me perdiste.
Cuando un niño se ve al espejo, se ve a sí mismo. Y comienza el ego, el comienzo de proteger ese yo, yo. Conozco esa sensación. Experiencias como la que tuviste hoy es una ruptura en la identificación de la mente y el cuerpo. Puede causar un despertar de que hay más que solo este cuerpo. Digo, piensa que somos una ola. ¿Y cómo puedes ser visto como individual, pero sigues siendo parte de un océano? Y una ola llega a la orilla y vuelve al mar para formar una nueva ola. Cada vida es una nueva ola. Sí. Sí. No sé a dónde ir ahora. Yo diría que Lindsay llegó a tu conciencia por algo. Yo lo exploraría. ¿Nick? ¡Nick, es Rich! ¿Estás ahí? Vamos, estamos muy preocupados por ti. Ya voy. ¡Vamos, Nick! Estamos preocupados por ti. Estamos muy, muy preocupados por ti. Bien, bien, bien. No estamos preocupados por ti, pero me enviaron a decirte que tienes 48 horas para volver al trabajo. ¿Y qué les dijiste? Les dije que tenías ansiedad y necesitabas un descanso. ¡Oh, mierda! ¿Y qué más dijo? No pude entender mucho. Nick, idiota, abandono de trabajo, despido, muchas maldiciones. Una engrapadora voló. Solo fue un día. Te perdiste la llamada de Rogan. Estamos jodidos. En parte admitió que nos mintió. Desecha el trato. Al carajo. No. Grimes quiere seguir con el proyecto. Ponerle labial al cerdo. Sin la tecnología, destruirá nuestra reputación. No le importó. Solo quiere cobrar su enorme cuota. Dile que recibí el mensaje. ¿Es todo? Es todo. ¿Hola? Hola. Señora Klein, soy Nick Dalton. Siento si la molesté. Quería disculparme y darle mis condolencias. Gracias, Nick. Pero me dejas mucha curiosidad. No sabría por dónde empezar. ¿Qué tal por el inicio? Durante terapia he tenido algunas revelaciones. Nick. Señora Klein. Entra. Recuerdos, es todo lo que me queda de mi pequeña. Nunca molestó. Durmió todas las noches su primera semana. Era algo masculina. Era igual de buena que esos chicos. Llegó a las pruebas olímpicas. No sabía que patinaba.
No hablaba mucho de eso. Creo que fue una decepción para ella. No sé cómo perdí... negué esos sentimientos esos días. Te aseguro que... fue cuando más feliz vi a Lindsay en años. Estaba llena de luz y... casi hiciste que ella no fuese a África. ¿Por qué? Pensé que estaba decidida. Quería pasar más tiempo contigo. ¿Sabes? Siempre se preguntó... ¿por qué no respondiste su mensaje? ¿Qué mensaje? Cuando volvió de África, dejó un mensaje en tu trabajo. Creyó que no estabas interesado. Después rechazó su oferta de trabajo y empezó su proyecto sin lucros. Eligió vivir su vocación. Vocación. Conocemos personas por diferentes razones, Nick. Quizás ese fue tu regalo para ella. Lista de cosas por hacer. Vivió una vida plena. No toda. Ese día, el auto... conducí a Atlanta para una conferencia. Algo le cortó el paso y... el auto solo... se estrelló y se volteó. Sí. Vi el auto. Estaba camino al aeropuerto en Atlanta. El tráfico era terrible. Perdí mi vuelo. Y el vuelo que perdí se estrelló al despegar. Todos murieron. Quizás ese fue su regalo para ti. ¿Estás escuchando, Nick? ¿Acaso entiendes lo que estás haciendo? Este es tu trabajo, Nick. Y tu trabajo es hacer lo que te digo en el momento en que te lo digo. Este proyecto es importante. ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí en este instante! Te lo advierto. Si no vienes de inmediato, las consecuencias serán terribles. ¿Bromeas? ¿Conduce un Porsche? Es una ventaja, ¿recuerdas? Clásico. ¿Es una broma? No lo es. Volverás, idiota. La real razón para una buena relación a veces no se muestra hasta que termina. Es como una reacción química que transforma ambas vidas. Ella, ¿en serio ayudó a transformar la mía? Sí. ¿Vas a estar bien? Se siente extraño. Y al mismo tiempo estoy tan agradecido por poder experimentar esto. Sí. Gracias. Mm.
En realidad yo no hice mucho. Solo te señalé la dirección correcta. Tú creíste. Es lo difícil. Hasta luego. Gracias. Sesiones del alma. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.